iniciar este programa especial que nos llevará también a la entrega de libros en el marco del programa Libros por Sueños. Tenemos como primer número palabras de bienvenida a cargo del licenciado Jorge Alberto Arteaga, responsable del Centro de Reintegración Social Mana. Buenas tardes para todos los presentes. Buenas tardes a la defensora del pueblo nacional, doctora Nadia Cruz. A la primera dama, nuestra doctora Natush Lorena. A la directora del CDGES, la licenciada Jimena Zambrano. A la jefa de la unidad de asistencia social y familia, la licenciada Daniela. Y a todos los presentes y a los adolescentes del Centro de Reintegración Social Maná. La bienvenida a todos ustedes. Hemos preparado este acto de bienvenida, espero sea de su agrado y que no sea la primera vez esta visita, doctora, que es de mucha importancia para los adolescentes en cuanto al incentivo. Si bien hemos tomado esta iniciativa de Libros por Sueño, entonces sería bueno dar seguimiento a este programa y que así se siguen implementando muchos programas más para esa reinserción social de nuestros adolescentes. Sin más preámbulos y para dar inicio a la creatividad, la inteligencia, la metodología de trabajo dentro del equipo multidisciplinario del Centro Maná, gracias al psicólogo, al psicopedagogo, a la trabajadora social, al equipo de seguridad, ese es el cambio que están teniendo ellos también dentro de la conducta y la educación que tenemos. Doctora, vamos a presentar este programa de parte a cargo de mi persona, a cargo de la directora, de la primera dama y todos los presentes. Espero sea de su agrado, sin más preámbulos. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, tenemos un número preparado a cargo del adolescente Daniel Terán, que en esta tarde nos va a deleitar con una canción. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor, con esta importante participación. Muy buenas tardes. Le voy a cantar un rap que esto va dedicado para todas las nenas. Y esto dice así, ya. Yeah. Dos enamorados que apenas se conocían, pero el noviecito solamente amor fingía. Él era de barrio y la nena de su casa. Ella no sabía que él estaba en una masa. En la plaza se juntaba con los locos de su barrio. Mientras la nenita en su cama en él pensando, ella se enamoró. Solo porque era simpático, miró su físico y él fingió ser romántico. Él aprovechó de esa nena fácilmente al saber que ella estaba enamorada ciegamente. Le decía, mi amor, siempre voy a estar contigo. Palabras bonitas que le decía al oído. Todo eran besos, caricia y abrazo. Parecía real, pero todo era falso. Solo él quería una noche de placer. Tenía la piel, luego desaparecer. Jay de su vida cambiaría. Y esto dice así, pasaba los días, la nenita sola se sentía, el noviecito se alejó a conseguir lo que quería, la nena muy angustiada, la vida se le acababa, y peor con la noticia que quedó embarazada, de nada le sirvió meterse con un chico lindo, si por fuera es bonito y por dentro está podrido, ya no sufra más que ese nene está creciendo, le decía a su amiga, enciende lo que está sintiendo, tuviste un tropiezo pero aprende a levantarte, esos fueron los consejos que su amiga le dio. Y la nena tonta ni en cuenta lo tomó. Me duele decirte que esa nena decidió en algo fatal que no tiene perdón. Yo no entiendo porque hay gente sin corazón. Y me duele decirte que esa nena abortó. Jay, este es un mensaje para toda la nena. Si estás embarazada, no creas que es un error. Más bien, es una bendición de Dios. Gracias. Muchas gracias por esa participación. A continuación tenemos un drama preparado por todos nuestros adolescentes, el cual titula Hijo Pródigo, a quienes damos un fuerte aplauso en esta tarde para poder recibirlos y que todos podamos apreciar este número especial.
La Defensoría del Pueblo emprende este programa Libros por Sueños, que tiene por objetivo incentivar el hábito de la lectura en las y los adolescentes con responsabilidad penal como una forma de contribuir en su desarrollo integral. Es un proceso de reintegración social y familiar e incide también en la modificación de las medidas socioeducativas. De esta manera recibimos a los adolescentes con este número preparado para todos ustedes. Por eso dame todo lo que a mí me pertenece, de la herencia en la familia, mi parte es lo que yo quiero. Me largo de la casa, no me esperes que no vuelvo, pero que quede claro, tú no me estás votando, sino que soy yo el que se está marchando. Bueno, hijo mío, me entristece, dice, en la vida hay dos caminos y tú eres quien decide. Aquí está tu parte como me lo has pedido, espero que lo uses como es debido. Como es debido y como siempre debió ser, para gastar en lujos, mujeres y placer. Ya estoy cansado de tanto trabajar, me voy a alguna parte donde pueda disfrutar. Por fin ya llegué, ya pude llegar, me pregunto dónde estoy, cómo se llama este lugar. Bienvenido a la isla de la fantasía. Disculpe un minuto, caballero. Quiero presentarme en este momento. Soy conocido como el señor Bullero y soy el dueño de todo lugar bueno, casino, hotel de Sabontón. Yo siempre tengo todo lo mejor. Con mucho gusto lo puedo llevar, pero primero tendrá que pagar. No se preocupe que yo tengo mucho real. Para eso es el dinero, para gastar y disfrutar. Dígame dónde hay una discoteca buena, porque esta misma noche yo bailo con mis nenas. Bienvenido a la isla de la fantasía. Noticias para usted en este día, pero al parecer su cuenta está vacía. ¿Qué? Que su cuenta está vacía. Pero espere, ya va, no se vaya todavía. Aún me queda un billete de lotería. Lo siento, chico guapo, papito lindo, pero sin dinero no cuentes conmigo. Me quedé sin nada, ahora no sé qué hacer. No tengo ropa ni nada que comer. Ya me está dando hambre, ¿a quién puedo pedir? A ver si en esta casa tienen algo para mí. Disculpe, vecino, ¿tendrá un poco de pan? Sí, pero tendrás que trabajar. Está bien, no importa, yo haría lo que sea. Así es la cosa. Entonces sígueme hasta el patio de afuera. Te presento todo este basurero. Límpialo todo hasta que quede satisfecho. Recoge los escombros, sobras y desechos. Ponte a trabajar hasta la hora de almuerzo. Esto no es posible, esto no puede ser. No me puede estar pasando, no lo puedo creer. Tan bajo he caído en esta triste vida, comiendo en la basura y envuelto en porquería, cuando en la casa de mi padre todo lo podía tener. Hasta los mismos empleados tenían mucho que comer. Yo como que mejor regreso pa' mi casa, así me traten mal y también de mala gana. Ya no me calo más ser un cochino, ni tampoco la basura de este vecino. Y cuando llegue a mi padre de rodillas le diré que por mi mala conducta contra Dios mismo pequé, que no merezco ser llamado más su hijo por tomar la vida que no es debido. Hijo, qué bueno que has regresado. Si supieras que todo este tiempo te he estado esperando. Papá, por mala conducta ya no merezco ser llamado tu hijo. ¡Rápido! ¡Tráiganle ropa y calzado nuevo! ¡Y llamen a toda la familia! ¡Hagamos una fiesta! Pero papá... Hijo, no me importa lo que hayas hecho, no me importa lo que haya pasado. Lo más importante es que has regresado, porque es como si hubieras muerto y has resucitado. Es como si te hubiera perdido y hoy te hemos encontrado. Hoy has sido hallado. Te amo, hijo, te amo.
excelente participación de los adolescentes en esta tarde. Vamos a continuar con otros números preparados. A continuación tenemos una poesía a cargo de Rubén Darío Zavala, a quien le damos también fuertes aplausos para poder recibirlo en esta tarde. Buenas tardes a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes, a la Defensora del Pueblo Nacional, al Defensor del Pueblo aquí del Departamento del Beni, también así como a nuestra encargada de la UAF y a mi compañero presente. Bueno, yo voy a dar la poesía que titula Mi Familia. La familia es lo más valioso que existe para cada uno de nosotros. El amor de una familia es tan grande como un mar precioso. La familia es como un cofre lleno de hermosos tesoros. Cuando naces te acoges porque eres tan valioso como el oro. Las familias pueden ser grandes o pequeñas, pero en ellas siempre te enseñan a cuidarse unos a otros como una madre cuida a sus hijos hermosos. La familia es un milagro de Dios que nos ilumina cada día, como el radiante sol que brilla todos los días. Gracias. Muchas gracias por esa participación. Y el programa Libros por Sueños fue diseñado con la colaboración de la organización Proyecto Mundo. Está pensado y dirigido en adolescentes que se encuentran en los 16 centros de rehabilitación social en los 9 departamentos de nuestro país. Nosotros, continuando con este programa, tenemos otro número preparado, en este caso es la entonación del lema de este centro MANA, Centro de Reintegración Social MANA. Y nosotros, continuando con este programa especial, también tenemos un canto, una canción a cargo de Marcelino Terán, a quien invitamos en esta tarde también a que pueda deleitarnos con esta canción. Buenas tardes a todas las autoridades. Para aflojar la lengua un rato, vamos a hacer unos pequeños trabalenguas ya. Yo voy a participar la participación que participaron los participantes de participar, porque no participó, porque nunca llevó participante. Juan Puñete, que esto es una cajita de oro que tiene dentro una hormiguita, que esta la hormiguita se va a traer agua, que este el agua, se la toma el pato, que este el pato se va a poner huevo, que este el huevo se la come fraile, que este el fraile se va a hacer misa, que este la misa se hizo ceniza, que este la ceniza se hizo jabón, se va a lavar una chirapita, que este la chirapita se lo comió la vaca, que este la vaca se murió, que este su hueso se lo llevó el viento para su corrimiento. El volcán de Parangacutirimícuaro lo quieren de Parangacutirimícuaro, el que lo de Parangacutirimícuaro será un buen de Parangacutirimícuaro. Y le voy a cantar un trap, que esto va para todas las madres que están aquí. Gente, yo la tengo a mi mamá muy lejos, pero igual de lo más profundo de mi corazón se lo dedico a ella, así como a todas las madres que están aquí. Escúchame, mami, que te voy a ser honesto. Yo sé que para ti no he sido un hijo perfecto. Sé que me porté mal en varias ocasiones. Y hoy solo te pido, mamita, que me perdone. Dime cuánto yo no daría por tenerte aquí a mi lado. Ahora sé lo que se siente estar desamparado. Es como un niño solo en un salón de clase. Pues ahora comprendo la falta que me hace. Y yo quisiera decirte al oído lo mucho que te amo y lo que estoy arrepentido. Yo me voy a portar bien más y te lo prometo. Perdóname si alguna vez yo te falté el respeto. Sé que muchas veces, mami, tú y yo peleamos. Y a pesar de todo, tú sabes que te amo. Madre mía, échame tus bendiciones.
de que por mí ha derramado lágrimas en ocasiones. Ya mamita, yo nunca pensé que tú te fueras de este mundo. Ahora en mi corazón siento un vacío profundo. Como toda la noche, la misma pesadilla. Me acuesto sin que tú te despidas en mi mejilla. Esto a mí me arropa y me colma la paciencia. Es como si yo tuviera todo un cargo de conciencia. Mi abuelo me decía un montón de veces: Marcelino, respeta a tu madre, mira que te cargó 9 meses. Yo nunca le hice caso y actué como un cobarde. Ahora lo lamento, pero ya siento que es tarde. Porque te fuiste, mamita, para la gloria. Tu corazón se encuentra aquí en mi memoria. Y mientras siga cantando y cantante sea mi rumbo, siempre le cantaré a la mujer más bella del mundo. Gracias. Disfrutamos de esta participación de Marcelino Terán, adolescente de este centro, ¿verdad? Vamos a continuar con otro número preparado, que es un baile a cargo de los adolescentes, preparado por supuesto para disfrutar con todos ustedes en este programa especial, en el marco de la entrega, ¿no?, de libros de este programa, Libros por Sueños. Vamos a recibir con fuertes aplausos entonces a nuestros adolescentes que se han venido preparados con todos estos números especiales para este programa. Essas malandras, a sonhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vau, vau, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, a sonhadinha, que só quebrar, quebrar, vau, vau, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. O ritmo é esse aqui, senta 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 aqui,
Esa ha sido la participación con este baile de Zumba, nos decían ellos, ¿no? Para poder deleitarnos también en este programa. A continuación, invitamos a la licenciada Jimena Zambrano Campos, quien nos va a dar algunas palabras de circunstancia también en esta tarde. Muy buenas tardes a todos los presentes, la doctora Nadia por su presencia, nuestra defensora del pueblo nacional, a nuestra primera dama, la doctora Morón, a nuestro defensor del pueblo que siempre estamos aquí juntos coordinando el apoyo a nuestra representante de la UAP, a nuestro responsable, a todos nuestros adolescentes y el equipo de trabajo que está siempre aquí ayudando y apoyando a estos adolescentes. Se ha dado cuenta de las habilidades artísticas que ellos están realizando cada vez que hacemos estos actos. También a mí me llena de orgullo y satisfacción cuando vengo, que siempre estoy viendo algo nuevo que ellos están haciendo, ¿no? Gracias también al equipo que siempre lo está apoyando. Y agradecer mucho con su presencia. Sé que es la primera vez, pero va a ser siempre bienvenida por todo lo que nos ha traído para Libros por Sueños, que es un programa muy importante para nuestros adolescentes, para su inserción social, ¿no? Ellos ya sabemos que ganaron, ¿no? En primer lugar, con la anterior participación que tuvieron, los del Centro Maná tuvieron el primer lugar, y eso es lo que yo les he dicho a los chicos, que ahora tenemos que volver a ganar ese primer lugar, ¿no? Entonces, que ellos, con todo el material que les ha traído, sea muy útil para ellos, para que puedan reinscribirse y puedan escribir, ¿no? Y cultivar a la lectura, que eso es lo más importante, ¿no? Hoy en día que se está perdiendo. Muchísimas gracias por su presencia. Sea nuevamente bienvenida aquí a nuestro centro, en este sentido, los centros de integración social. Muchas gracias. Siguiendo con este acto especial, tenemos una entrega de un presente a cargo del adolescente Cristo David. Invitamos al adolescente Cristo David, que hará la entrega de un presente a la doctora Nadia Cruz Tarifa, defensora del pueblo de Bolivia. Muy buenas tardes a todos los presentes. Voy a hacer la entrega de un perrito que nosotros criamos aquí y nos ayuda día a día para la terapia de nosotros emocionalmente y socialmente. Y quería decir una palabra. La terapia con animales nos ayuda a mejorar y la terapia con los animales nos ayudan a mejorar y a tener responsabilidades. Lo que te salga. A tener responsabilidades. Ya. Bueno, tranquilo. La terapia con animales nos ayuda a mejorar y disminuir la causa de los problemas sociales, emocionales y a dar amor incondicional. Quería agradecerle a todos los presentes por venir a visitarnos, venir a alegrarnos la tarde, porque la verdad cansa estar ahí encerrado, pero con mirarlo alegra un poco más el día. Y gracias por venir y estar presente en todas las autoridades. Y espero que les hubiera gustado todo lo que hemos organizado para ustedes y que vuelvan pronto, porque tenemos más números con mi compañero para ustedes. Gracias y saludos.
saludo con la chica de Esperanza. La chica de Esperanza. Oye, ya, mira. Ese nombre lo dijo usted porque es mágico. De esta manera, a nombre, ¿no?, de todos los adolescentes del centro, sí, se entrega un hermoso presente a la doctora Nadia Cruz. Su mascotita se va a llevar. Agradecemos este acto tan especial en esta tarde, a quien también en estos momentos invitamos a la doctora Nadia Cruz para proceder a la entrega también de los libros que van a beneficiar a todos los adolescentes de la medicina. Muy buenas tardes y con todas, con todos, un saludo fraternal y muy cariñoso a los chiquillos grandes del Centro Maná. Muchas gracias por los números, por el arte, por mi compañerita, va a ser ahora mi hija. También un saludo fraternal a nuestra hermana, a nuestra primera dama del departamento del Beni, a la directora del CDG, a las hermanas, hermanos que colaboran día a día con el Centro Maná. De verdad, primero, muchas gracias. Esto es el regalo más lleno de vida y de amor que me han dado a lo largo de mi vida, así que de verdad, muchas gracias. Le voy a pedir a Diego que le sostenga al bebé. Sí. Y quiero regalarles, ya que ustedes nos han regalado tanto, quiero regalarles una de mis oraciones más queridas y que espero les sirva a lo largo de su vida. Jesucristo ha dicho: quien quiera economizar su vida la perderá, y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos, y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás aunque no nos paguen. Hacer un favor al que no lo va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Señor, líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. Nunca vamos a caer al vacío. El futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos porque tú estás esperando en la noche con mil ojos llenos de lágrimas. Gastar la vida es entregarla por los demás. Estas se las dedico porque los veo con tanta alegría, con tanta vida, que son un ejemplo para seguir. Pese a la adversidad, pese a la tiniebla que ha podido acoger en algún momento su vida, todavía hay la posibilidad y la esperanza de vida, y hay que continuar. Hay que reconocer que posiblemente hemos sido heridos y nos han herido también, y hemos herido también. Pero pese a eso, seguimos vivos y Dios nos está dando una oportunidad
para poder encontrar mejores caminos para nuestra vida o la posibilidad de cumplir nuestros sueños. Y estos espacios como el Centro Maná nos da la posibilidad de pasar de sueños individuales a sueños colectivos, porque estamos viendo en el hermano de al lado el mismo sufrimiento que posiblemente nosotros también sentimos. Queridos jóvenes, la Defensoría del Pueblo, estoy segura también que la Gobernación, que los compañeros que tienen este centro, guardan una esperanza infinita, guardamos una esperanza infinita en todos ustedes. Guardamos una esperanza en que lo que sea que hayan podido ocurrir en sus vidas, les está deparando a partir de ahora, a partir del Centro de Maná, nuevas oportunidades y futuros muy brillantes y llenos de amor. El día de hoy, como Defensoría, nos hemos sentido bastante halagados, bastante complacidos de poder compartir este momento con ustedes. Con este sol trinitario, con este calor que parece sofocante, el cariño de ustedes es como una frescura, como un refrescamiento para nosotros. Alivia el alma, alivia los corazones. Si nosotros sentimos eso, no me quiero imaginar lo que han de sentir sus madres, sus padres, las personas que les quieren y que guardan más esperanza que nosotros en cada uno de ustedes y que esperan abrazarles el día que ustedes salgan y esperan acompañarles y continuar acompañándoles como el padre de ese hijo pródigo en futuros mejores. Confiamos en ustedes y el día de hoy les entregamos esta pequeña dotación de libros para que las utilicen como alas que les permitan volar. Así como las letras del hip hop nos ayudan a liberarnos de muchas cosas que queremos decir y a veces son contenidas, los libros son las naves que nos van a permitir llegar muy lejos, tal vez a lugares que tangiblemente algún día no lleguemos a alcanzar. O tal vez esas letras nos permitan también ser las naves que nos permitan orillarnos, nos permitan naufragar por largas y grandes aventuras. También, queridos compañeros, con tan lindos regalos que el día de hoy nos han dado, un representante. Ahí está, vienen. Vengan, vengan, los dos. Al doctor. Primero estos libros que van a quedar en el centro, en la biblioteca, para disposición de ustedes y que su evaluación les va a permitir poder acceder a medidas socioeducativas más fructíferas para ustedes. Esto lo vamos a dejar al encargado de inteligencia. Y este es mi regalo, es nuestro regalo desde la Defensoría del Pueblo. Son estuches escolares que les van a permitir ayudarles en sus estudios, pero también les van a permitir poder darle color a los sueños que puedan dibujar. Esto en representación para cada uno de ustedes. Con esto, queridos hermanos, chiquillos, ustedes me están dando hoy día una gran responsabilidad, que es volver. Con las autoridades del departamento, queremos que el huerto productivo que ustedes tienen ahora crezca. Y les prometemos... Y les prometemos hacer todas las gestiones posibles para que este año ese sueño se haga realidad. Porque ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias. De esta manera se ha recibido importantes dotes de libros y obsequios, por supuesto, para todos nuestros adolescentes del Centro de Reintegración Social Baná, que está en el marco también del programa Libros por Sueños. De esta manera nosotros finalizamos este importante acto agradeciendo la presencia de todas las autoridades en esta tarde. Ya he encontrado un proyecto. Un aplauso por favor para todos, porque lo merecen de verdad. Un importante acto con nuestras autoridades y también los diferentes adolescentes. Muchas gracias. Vamos.
Rolando. Más ordenado. Ay, ay, ay. Por ahí le damos la duda. Gracias, muy lindo. ¿Qué haces?